Hoy es domingo 15 de agosto del año 2021 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que ocurre en Afganistán. Las últimas semanas, sin duda, no han sido las mejores para el gobierno del presidente Biden. Por un lado, la variante Delta ha sepultado la promesa de Joe Biden de que la pandemia llegaría a su fin en cuestión de semanas. Por el otro, la crisis migrante continúa golpeando la zona fronteriza. Por si todo esto no fuera suficiente, la retirada de tropas estadounidenses en Afganistán parece ser que se va a convertir en uno de los mayores desastres de la administración Biden. El sitio web DW.com titula: Estados Unidos inicia última fase de su retirada de Afganistán. En febrero de 2020, el gobierno del entonces presidente Trump firmó un acuerdo con los talibanes por medio del cual Estados Unidos se comprometió a retirar las tropas de Afganistán en un plazo de 14 meses. Trump advirtió en aquel entonces que esta retirada de tropas estaba condicionada a que los talibanes firmaran la paz con el gobierno afgano, que es un aliado de Washington. En caso de que los talibanes no cumplieran con su parte del acuerdo, Estados Unidos se reservaba el derecho de volver a intervenir en ese país con más tropas. Para el 15 de enero de 2021, faltando solo 5 días para terminar el mandato de Donald Trump, Estados Unidos redujo el número de tropas desplegadas en Afganistán de 4.500 a solo 2.500. Ya en el poder, el presidente Biden tenía dos opciones. La primera era mantener el compromiso de retirada de tropas, y la segunda era postergar esta decisión lo más que se pueda. Para el 14 de abril, Biden anuncia que ha tomado la decisión de retirar las tropas de Afganistán de forma definitiva antes del próximo 11 de septiembre. El día antes de este anuncio, Biden llamó por teléfono a los expresidentes Obama y Bush para pedirles su opinión. Para el 8 de julio, Joe Biden anunciaba que la fecha de retirada de Afganistán sería este próximo 31 de agosto. Esta decisión de Biden se explica por muchas razones. La principal es que el público estadounidense ya está cansado de esta guerra. Más de 20 años han pasado desde que Estados Unidos comenzó este conflicto. Más de 2,26 billones de dólares se ha gastado el tío Sam en esta aventura bélica. El objetivo a lo largo de estas dos décadas, en teoría, fue crear un gobierno afgano lo suficientemente fuerte para tener bajo control a los talibanes. El detalle es que nadie esperaba que los talibanes resurgieran con tanta fuerza. La situación es tan caótica que dentro de los próximos días u horas es posible que veamos la caída de Kabul. El sitio web apnews.com titula: Los talibanes capturan una ciudad clave del norte y se acercan a la capital afgana. Los talibanes se han hecho con el control de la cuarta ciudad más grande de Afganistán, Mazar-e-Sharif. Una ciudad que, por cierto, estaba fuertemente custodiada por las fuerzas del ejército afgano. Esto ha obligado al presidente Biden a desplegar a 5.000 militares en la capital afgana. El objetivo es mantener el control del aeropuerto para asegurar la evacuación de todo el personal diplomático desplegado en ese país. El sitio web del periódico The Washington Post titula: Aquí están los países que evacúan sus embajadas de Kabul a medida que avanzan los talibanes.
Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Suiza, etc., están evacuando de emergencia todas las embajadas ubicadas en la llamada Zona Verde de Afganistán. Y no solo eso, los diplomáticos también se han apresurado a quemar cualquier tipo de documento y a destruir sus computadoras. Este caos da la sensación de que no estamos viendo una retirada ordenada de tropas por parte de Estados Unidos. Parece ser que lo que estamos viendo es la expulsión de las tropas estadounidenses de Afganistán por parte de los talibanes. Imagine qué sensación va a dar cuando veamos el 31 de agosto la retirada de tropas y el 1 de septiembre la toma de Kabul por parte de los talibanes. Abandonar Afganistán solo para que regresen al poder los talibanes implica una humillación mayor a la de Vietnam. Ahora la gente se pregunta si este desastre era inminente o se pudo haber evitado. El sitio web del periódico New York Times titula: Biden pudo haber detenido a los talibanes. Él eligió no hacerlo. Frente al rápido avance talibán, Biden ha dicho que no tenía opción, que la seguridad de los afganos les corresponde a los afganos y no a los estadounidenses. Biden argumenta, y con algo de razón, que permanecer uno o dos años más en ese país no hubiera hecho la diferencia. El desastre era evidente y solo se estaba postergando. Con esto, Biden justifica entregar en bandeja de plata Afganistán a los talibanes y muy posiblemente a los chinos. En lo personal, creo que Biden tiene algo de razón al ordenar esta evacuación. El detalle es la forma en cómo están ocurriendo las cosas. Si los talibanes no avanzaran tan rápido, creo la situación sería distinta. Además, que en Estados Unidos el electorado premia a su presidente cuando comienza un conflicto bélico y castiga con fuerza al que finaliza la guerra. Hay que decir que el presidente que le tocó evacuar Vietnam fue a Richard Nixon, un presidente que, por cierto, no logró terminar su segundo mandato. Entonces, es posible que esta retirada caótica de Afganistán persiga a Biden hasta que deje la Casa Blanca. Y también es posible que los republicanos exploten como nunca este tema de cara a las elecciones del año próximo. Aunque debo decir que Biden es alguien que ya no tiene nada que perder. No lo veo interesado en un segundo mandato. Biden ya cumplió su sueño de ser presidente de los Estados Unidos y está dispuesto a cargar y a asumir el costo político que implica un desastre como el que tiene lugar en Afganistán. Muchos estadounidenses se van a preguntar qué sentido tuvo estar tantos años en Afganistán para que al final las cosas terminen igual o peor. Es como si Estados Unidos invade Venezuela y después de que retira las tropas, Nicolás Maduro vuelve al poder. ¿Qué sentido tiene desplegar tropas si nada cambia? En lo personal, creo que esta guerra solo sirvió para lucrar con el opio de Afganistán y para llenar los bolsillos del complejo militar industrial de los Estados Unidos. Ah, sí, y darles algo de democracia a los afganos. Es difícil explicar cómo en 20 años Estados Unidos no pudo crear un gobierno estable en ese país. Y cómo en 20 años el ejército estadounidense no pudo sofocar a los talibanes. En conclusión, conforme pasan los días, las crisis le explotan una a una al gobierno de Joe Biden. La crisis migrante, la variante Delta y la inflación desbordada afectan con cada día más fuerza a los estadounidenses.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora Biden le ha entregado a Afganistán en bandeja de plata a los talibanes, echando a la basura 20 años de trabajo militar. Parece ser que Biden tiene algo de prisa por entregarle a China la estafeta de potencia dominante. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.